cambiarla. Poderoso. Ay, papito, papito. No, no, no. Sí, cante. ¿Qué? No, cante, cante. Buenos días, hermanos. Yo les invito a que nos estemos acercando aquí a la parte de adelante. Vamos a estar iniciando en esta mañana nuestra clase. Hemos venido hablando del libro de Efesios. Para hoy nos corresponde el capítulo número 3. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo último que les dije al finalizar la clase? Que lo leyeran. Gracias, hermano Víctor. Pero había una palabra allí que en ese libro, en ese capítulo, nos va a mostrar, y es una palabra que es el misterio, ¿sí? Cuando hablamos de un misterio es algo que no ha sido revelado, y como su palabra lo dice, está en secreto, está oculto, y en la palabra de Dios hay varios, ¿sí? Y entre ellos, pues vamos a ver que Pablo tuvo el privilegio de que Dios mismo en revelación se lo, valga la redundancia, se lo revelara, se lo entregara. Y es algo que pues el Señor tiene en su inmensa sabiduría. Sabemos que nosotros llevamos tiempo estudiando la palabra y podríamos decir que la entendemos. Claro que sí, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero hay cosas que todavía en nosotros no son totalmente claras. Si usted vaya por allá a un libro de profecía o al Apocalipsis, usted ve que hay muchas cosas que allí están escritas, que están por cumplirse, pero que todavía para nosotros no es muy claro, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es Dios mismo, es el que nos ayuda a entender, nos da sabiduría. Pero hay una condición especial para que nosotros podamos entender, y es ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros recordamos lo que estuvimos viendo el capítulo 2, ¿cuál era la problemática que había allí en Éfeso? Había un grupo de personas que no eran de Israel y que tenían un grave problema. Eran los gentiles, ¿sí? Recuerde que Éfeso era un puerto, un lugar, una ciudad donde pues había mucha gente, pero esa gente no era del pueblo de Israel. Y ellos tenían un templo allí, que vimos aquí un video de Artemisa o la diosa Diana, donde ellos le rendían culto, y el templo era bastante, digamos, esplendoroso. Y como en una ciudad como la nuestra, pues la gente va y hace lo que los demás hacen, ¿cierto? Y ellos estaban, nos dice la palabra, que ¿cuál era la condición de los gentiles? A ver si ustedes recuerdan. Abran su Biblia en el capítulo número 2. ¿Cuál era la condición de ellos? ¿Estaban siendo qué? ¿Recuerdan que era, ellos estaban siendo señalados porque
pues los judíos se ufanaban de su condición y ellos decían, mire, nosotros somos el pueblo escogido y pues los gentiles no merecen, ¿cierto?, recibir. Pero la palabra me enseñaba a mí que ellos estaban en una condición delante de Dios. ¿Cómo estaban en su condición? ¿Cómo? En desobediencia, pues eran hijos de ira, estaban alejados, estaban sin esperanza, ¿sí? Entonces, vamos a orar y yo les hago ahorita unas preguntas para recordar lo que vivimos hace 8 días. Entonces les invito a que cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros en esta mañana. Señor, tú hablas en tu palabra, que venimos a ti y que tú llenas nuestra vida por medio, Señor, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Gracias porque hasta el día de hoy tú no nos has faltado y has dado bendición a esta congregación. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a dedicar al estudio de tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella hay muchas cosas, Señor, de valor, espirituales y recomendaciones que no hemos puesto en práctica en su totalidad, Señor. Tú eres un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios perfecto. Y misericordia, gracias, Señor, nos has permitido llegar a ti, tener ese acceso, poderte conocer, poder, Señor, cambiar nuestra vida. Clamamos a ti, Señor, por cada familia en esta mañana, por los que han de venir y no han llegado, por los que no pueden venir, por aquellos, Señor, que están enfermos, por aquellos que están sin empleo, por aquellos que están en necesidad, que solamente tú conoces, Señor. Por favor, sé tú, Señor, con cada uno de ellos y permitiendo, Señor, que sean bendecidos, Señor, que ellos puedan reconocer y buscar realmente tu santo nombre, porque sabemos que tú nos has dado promesas y nos has dado bendición y hemos recibido de ti lo mejor. En Cristo Jesús oramos, amén. Vamos al capítulo número 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Para recordar un poquito de lo que habíamos hablado de hace 8 días respecto de lo que estaban viviendo los gentiles y los judíos. Entonces, ¿de qué se sentían orgullosos los judíos? ¿Ellos qué decían? Que ellos pues eran el pueblo escogido de Dios y hablaban de la circuncisión, ¿recuerdan? No era algo externo, sino interno lo que el Señor Jesús les estaba mostrando y Pablo allí. De nada sirve que ellos hayan cumplido la ley y hayan cumplido ese rito, ¿sí? Si dentro de su corazón no tenían un cambio, realmente no reconocían a Dios. ¿Qué era lo que pasaba con los gentiles? Que ellos estaban sin esperanza y sin Dios, alejados de Dios. ¿Cómo será esa condición de estar sin esperanza y sin Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hoy en día ocurrirá eso? ¿Que en nuestro mundo hayan personas sin esperanza y sin Dios? ¿La gente le interesa de pronto conocer eso? ¿Es importante para ellos? ¿Se ve que en un momento dado hay pánico? ¿Usted ha sentido alguna vez ese pánico de perder su vida? Y decir, mire, este ya fue el último respiro. Nuevamente con nosotros. La gloria sea para nuestro Dios, porque estuvo enfermo, hospitalizado, y luego el hermano nos contó ya aquí frente en testimonio, para los que estuvieron orando. Nos da mucho gusto poderle ver y saber que pues el Señor le tiene aquí con nosotros. Pero decíamos eso de estar sin esperanza y sin Dios. Ve al capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso de estar sin esperanza y sin Dios, ¿a quién le debería preocupar, hermano? A cada uno, ¿cierto? Pero ¿por qué razón una persona no se preocupa por eso? Que esté muerto. Pues la persona mueve la mano, yo lo veo. Come, duerme, se levanta. Pero en su relación con Dios, está muerto. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de lo que el Señor hizo, y lo veíamos en ese versículo 4, alguien que lo lea, Efesios 2, 4, ¿qué hizo Dios? Otro humano que lo lea, por favor, voz fuerte. Versículo 5.
Entonces, versículo 4. Pero Dios, ¿qué hizo? Cambió nuestra circunstancia. Esos gentiles hacen parte de lo que hoy somos nosotros, porque nosotros no somos del pueblo de Israel. Hubo un acto que ocurrió, y fue algo de adopción. No sé si aquí hay alguien en esa condición, que es adoptado. Pero cuando una persona no es de la familia y es adoptado, no tiene el mismo ADN, la misma sangre. Sin embargo, hace parte de la familia. Lleva todos los beneficios. Tiene las mismas importancia de la familia. Eso fue lo que fuimos nosotros. Ahora nos habla también de lo que... ¿Qué trajo Jesús a los gentiles? Dice que ahora Él nos unió, ¿sí? Juntamente con Cristo. ¿Y qué trajo también? Él rompió ese muro que había de división allí en el templo, donde decía que si un gentil pasaba a ese lugar donde solamente podían entrar los judíos, tenía que morir. Pero ya Jesús rompió eso. Es decir, que dio libre acceso. Y vamos a leer el último versículo del capítulo 2 para que no nos demoremos aquí en este capítulo. 20 y 21. Después de todo lo que el Señor hizo, entonces, ¿qué fue lo que al final Él nos dejó? Dice que usted y yo somos, lo leíamos en Pedro, cada uno de nosotros somos una piedra, y que nosotros somos ese templo o esta iglesia, que es lo que vamos a ver en el capítulo 3, y que se va a ir edificando, y que cada día en el mundo se es añadido uno más a esa iglesia. Versículo número 20 de capítulo 2 dice: y 22. Listo. Entonces, en esos versículos finalizando, ¿qué nos dice? Hay un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Él es la cabeza, ¿sí? Nosotros somos el cuerpo. Pero ese cuerpo, ¿cómo está formado? Por judíos y gentiles. ¿Qué diferencia había? Bastante. Los judíos tenían que cumplir unas leyes. Los judíos conocían la palabra. Los gentiles tenían otros dioses. Tenían que cambiar su vida. ¿Recuerda que estudiamos algo de advenedizos? Que era una persona extranjera que vivía en otro lugar, pero que nunca podía ser parte de ese lugar. Y dice que el Señor ya ahora nos ha hecho partícipes, y que ahora somos parte de esa familia, por medio de la fe en qué, en Jesucristo, y por medio de su sangre, que es algo bien importante. Entonces veamos ese resumen. Estela, por favor, ¿no puedes colocar la diapositiva, la primera diapositiva allí, donde podemos ver de este capítulo 2 ahí esa primera parte? Entonces, ¿ahí qué nos dice? Pues en ese versículo 20 y 21 nos habla que el templo del Espíritu Santo, o lo que el Espíritu vino a nosotros, nos permite estar edificados, coordinados, y somos la habitación, ¿sí? La habitación del Dios mismo en nuestra vida. Dios, en favor de su pueblo, en Efesios 2, hizo varias cosas. Primero, ¿para qué fue su misericordia? Para salvarnos. ¿Por qué hablaba de salvarnos? ¿De qué estábamos nosotros, como se dice, excluidos del beneficio de poder llegar al cielo? ¿Por qué? Porque no teníamos cómo llegar, porque somos culpables. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Pagó con su vida el precio. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos dio ese libre acceso. Entonces, por la misericordia de Dios, para salvarnos. Las obras de Dios, para testificar. La ciudadanía de Dios, para acercarnos. La comunión de Dios, para adorar. La familia de Dios, para compartir. El edificio de Dios, para armonizar. La morada de Dios, para glorificar. Entonces, cuando vemos todo esto que ha sucedido en nosotros, eso ha sucedido cuando usted ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Y usted se ha dado cuenta de todo eso? Creeríamos que a veces no. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos nosotros de que estamos sin esperanza y sin Dios? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida, en nuestra familia, o a nosotros mismos nos dan una noticia que nuestra vida está en riesgo? ¿Su vida cambia?
sus hábitos cambian, sus prioridades cambian. ¿Usted qué hace? Tiene que cambiar, porque es que ya su vida, el dinero ya no le funciona, su posición social no le funciona, pero si usted no toma la medida, puede morir. Entonces, uno no quiere irse de este mundo, ¿cierto, hermanos? Entonces, ahí es donde uno, al mirar lo que está pasando, pues uno tiene que tomar medidas. Y yo les pregunto, del que leyó el capítulo número 3, ¿cuál sería la razón por la iglesia, para la iglesia hoy en día? ¿Cuál es esa razón que tenía mismo Pablo en ese capítulo 3? ¿Cuál sería la razón? Para el que lo leyó lo sabe, hermano. A ver, muy fácil. Y está en el primer versículo. El que quiera hablar me levanta la mano, por favor. Hermano, no sé si aquí no funciona. ¿Cuál será esa razón? Levante su mano si usted quiere compartir su opinión, hermano. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual, digamos, en ese caso Pablo estaba allí, digamos, metido en esa empresa, hizo todo lo que tuvo que hacer? Él tuvo que tener una razón de peso. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces levante su mano. ¿Quién quiere compartirlo? A ver, hermana, por favor, fuerte. ¿Qué nos dice? Para predicarles. ¿Sí? ¿Cuál es la situación de Pablo en ese momento? Hermano Yesid, te voy a preguntar a algunos. Hermano Yesid, ¿cuál era la situación física de Pablo en ese momento? ¿En dónde se encontraba y qué pasaba con él? Estaba preso, ¿sí? ¿Y qué pasaba con él? ¿Por qué estaba preso? Por predicar el Evangelio. O sea, ¿recuerdan que hubo una revuelta en Hechos capítulo 28 que estuvimos leyendo, donde hubo unas personas que estaban comprando allí unas figuras y que la gente se rebotó y que fueron y lo llevaron y lo colocaron allá? ¿Sí? La razón principal por la cual Pablo estaba pagando o iba a ser llevado, siendo ciudadano romano, era que él estaba diciendo que tanto los gentiles como los judíos tenían beneficio. Y para los judíos eso era como algo escandaloso. Y hizo todo lo que tenía que hacer para que, digamos, reaccionaran en contra de Pablo. ¿Qué nos dice ese capítulo 3? Eso era una de las razones. Pero él decía una cosa principal en el capítulo número 3. ¿Qué decía? Primer versículo, ¿qué dice, hermano? Alguien que lo lea. Hasta ahí, hermana, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo. ¿Cuál era la causa? La causa no era porque él hubiera hecho que la gente hubiera perdido plata por los ídolos. La causa era porque él había hablado de que las cosas habían cambiado y que ya los gentiles hacían parte del pueblo. Eso era una ofensa. Y que, pues, al mirar esa circunstancia, eso generaba como si fuera una traición o como si fuera algo como una herejía, ¿sí? Y ante esa situación tenemos que preguntarnos por un momento, ¿como iglesia tenemos todos una causa en común? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra causa? Llevar el evangelio a todas las personas. Y les devuelvo la pregunta, ¿y eso que nosotros estamos haciendo o que deberíamos hacer, lo estamos haciendo? ¿Sí lo estamos haciendo? Amén, gloria a Dios. La otra pregunta, ¿y lo estamos haciendo todos? Mire sus bancas, mire las bancas, posiblemente no, porque debería haber más personas que estén aquí, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 1:15? Efesios 1:15, ¿qué dice? Un hermano que lo lea rápidamente. Hasta ahí. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? ¿Cuál era la causa de Pablo? Dice que él había visto o había oído de la fe en el Señor Jesús y del amor para con los santos. ¿Eso qué significa? Si hablaban que estaban sin esperanza y sin Dios, en ese versículo me está diciendo que había fe y que había amor. ¿Sí? ¿Eso en qué me diferencia a mí? Si hay personas que se están perdiendo y que no tienen esperanza y Dios, sin Dios. ¿Qué dice ahí? Que hay que amor. Que hay fe. ¿Será que eso cambia a nosotros esto de la causa? ¿Qué creen ustedes que puede estar sintiendo una persona que está opresa?
No sé si alguno ha tenido esa experiencia de pasar por esa amarga situación. Pero una persona que está privada de la libertad en nuestras cárceles en Colombia no está de una forma cómoda. Está hacinado, está privado de la libertad y tiene dificultad en todo, ¿cierto? Pablo tenía... ¿Qué seguridad tenía Pablo? Cuando él decía que yo preso en el Señor Jesucristo. ¿Por qué él se consideraba preso del Señor Jesucristo y no preso de la situación allí, de la cárcel a nivel de Roma, sino del Señor Jesús? ¿Por qué? Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. ¿A qué está diciendo Pablo que debemos estar pendientes? A andar, ¿sí? Y hemos sido llamados. ¿Cómo así llamados? ¿Qué significa eso de ser llamados? Que un día nosotros nos encontrábamos allá sin Dios y sin esperanza. Y alguien nos compartió. Y Dios mismo, Jesús mismo, nos llamó, ¿sí? Nos trajo a su redil. Y cuando hablamos de una vocación, está hablando de que usted y yo tenemos una responsabilidad por lo que hemos recibido. Pero Dios, qué rico en misericordia, ¿sí? Cuando usted recibe, usted tiene que dar de lo que recibe. Dios nos ha entregado todo y Él espera que usted a su vez pueda hacerlo con otra persona. Si una persona que está perdida, que no tiene esperanza, que está alejado de Dios, recibe la buena noticia y se convierte al Señor y esa persona lo hace con otros, ¿qué cree que puede pasar en poco tiempo? Que muchas veces vemos que toda una familia puede cambiar, ¿sí? Que el Señor se regocija. En Efesios 6:20 me dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todo eso le ocurría a Pablo en la cárcel, ¿sí? Un embajador en cadenas. ¿Un embajador es qué? Es un representante de un gobierno en otro país, que tiene que velar por el buen nombre de su nación, ¿sí? Un embajador. Y dice que nosotros somos esos embajadores y hablamos de él como debemos hablar y compartimos a las personas y amamos a las personas. Vamos a la siguiente presentación y ahí vamos a mirar unas cositas. ¿Cuál era la palabra que estuvimos hablando que debíamos averiguar? Misterio. No sé si usted algún día se ha acercado a la palabra y se ha hecho preguntas y preguntas y preguntas. Y usted dice, ¿cómo es posible que esto suceda? No lo entiendo. No entiendo lo que pasa. Un misterio. El término misterio viene del griego misterion, que significa en principio algo conocido solo por los mistes. ¿Qué son los mistes? Nos dice que son las personas que conocen o iniciados en los secretos. En el Nuevo Testamento, conocer un misterio es disponer de una verdad revelada. Expresiones como dar a conocer, revelar, entender, etcétera, tienen suma importancia. Dios se ha reservado el derecho de hacer conocer a los suyos y en forma total o parcial los propósitos que ha trazado con respecto al destino de la creación desde la eternidad. Colosenses 1:26. ¿Cuál es el objetivo de estudiar Efesios? Nos habla de doctrina, nos habla de la iglesia, nos habla de la unidad, nos habla de la salvación, nos habla de que hemos sido acercados a Dios. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando dice que Dios se guarda el derecho de revelarlo o de entregarlo, Dios tiene un propósito. Y el plan que Dios tiene para su pueblo Israel no es el mismo que tiene para los gentiles o para su iglesia. ¿Cómo está el pueblo de Israel hoy? Esperando, por primera vez, a su Mesías. Algunos, otros no. Pero ellos están dispersos en el mundo. Una nación grande, ¿sí? Pero son bendecidos por el Señor. ¿Cómo estamos nosotros que somos los gentiles? Hemos recibido la bendición del Señor. Él nos ha insertado y somos adoptados. Entonces, al mirar esto, la siguiente, por favor, Estela, nos dice que Dios tiene un propósito y que Él ha revelado. ¿Cuáles son esos grandes misterios? 5. La palabra de Dios, el Señor Jesús, la iglesia, la apostasía,
la consumación de las cosas. Entonces, en esos misterios, en algún momento podemos nosotros encontrar que no ha sido revelado en su totalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra de Dios, nosotros vamos a ella y vemos que son 66 libros, pero hay cosas allí escritas que todavía no son completamente claras para nosotros. Vamos a 1 Timoteo 3:9. ¿Qué dice? Bien. Y el siguiente versículo. Vamos a verlo rápidamente. Estela, siguiente versículo. Gracias, pero me refería a la siguiente filmina. El siguiente es el Señor Jesús. Colosenses 2, 2 y el 9. La anterior. Colosenses 2, 2, 9. ¿Qué dice? Bien. ¿Y el 9? ¿Ese es el 9? Entonces es el 2, por favor. 2, 2. Dios en amor hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Gracias. Veamos el siguiente. Estela. En la filmina, ahí, vamos a ver el siguiente, la iglesia, Efesios 3:3 y luego el 5, Efesios 3:3 y luego el 5. Un segundo, hermano, aquí le entregan el micrófono, a ver, ¿qué nos dice? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gracias. Siguiente. Estela. Siguiente, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gracias. Y lo último, la consumación de las cosas. Efesios 1, 9 al 11. Eso lo habíamos leído ya, pero vámonos a leer. Efesios 1, 9 al 11. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias. Entonces, ahí en Efesios, ¿qué nos dice? Que Él dio a conocer ¿qué? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él tenía un plan perfecto, ¿sí? Y para este tiempo, Él ya tenía, digamos, Dios en su plan, enviar a su Hijo, ¿sí? Y traer a los gentiles y ver lo que hoy está sucediendo. Todos estos misterios que están aquí relacionados, si uno empieza a mirar, hay cosas que están por suceder, hay cosas que nos quedan claras, hablando, por ejemplo, de la Deidad, hablando de lo que el Señor Jesús puede morar en nosotros, siendo que nosotros somos pecadores. Entonces, cuando vemos a esos misterios, pues lo que tenemos que es ir a acudir a la palabra. Dice que Él lo ha revelado, ahí lo veíamos en el versículo número 9, que dice que según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que uno puede entender un misterio? Tiene que ir a la palabra y algo tiene que suceder en nosotros para poderlo entender. Cuando habla, dice que por esta causa está hablando. La siguiente, por favor, Estela.
Estela. Los misterios relacionados con la iglesia. Dice, el evangelio como instrumento para su formación, la composición del cuerpo, la morada del Señor Jesús, el reino de Dios, el testimonio, la transformación de los cuerpos de los santos. Cuando hablamos de que esto está relacionado con la iglesia y hablando de esos misterios, todavía uno está estudiándolo. Y para poder entenderlo, pues tiene que ir a la palabra. Hablemos, por ejemplo, del hecho de lo que está sucediendo de el evangelio como instrumento para su formación de la iglesia. En Efesios 6:19. Vamos a Efesios 6:19. Amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Ese no es. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar con de nuevo, dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. ¿Sí? ¿Cuál era ese era misterio del evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Saber que ya no hay que cumplir ninguna ley, sino que es por gracia, que Jesús vino, que es el único camino al Padre. ¿Cómo lo creen ustedes que lo ven los judíos? Cuando ellos le entregaron una ley que estaban intentando cumplir. ¿Cómo creen ustedes que lo ven los gentiles cuando me dicen, ahora ya no tengo que irme y circuncidar para acercarme al Señor, simplemente tengo que recibirle y ya tengo acceso al Padre? ¡Qué dicha! Ya me liberé de una cantidad de cosas que no tenía que hacer. Ya estoy unido con Él. Lo leíamos allí en los versículos 9 al 11. Tenemos una herencia. Somos copartícipes con Él. Vamos al cielo. Recibimos sus bendiciones. Todo eso estaba sucediendo allí cuando estaba hablando de ese misterio. La siguiente, por favor, Estela, la siguiente presentación. Había una nueva comunidad. La otra. Había una nueva comunidad. Como estamos hablando de ese misterio, habiendo anunciado el contenido, el propósito y la manera en que Dios lo llevó a cabo, Pablo dedicó un espacio importante a la función que le correspondía a él. Debemos destacar la manera en que este ministro quería transmitir el llamado que había recibido y el modo que él se sentía involucrado. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo le transmitió a los gentiles ese llamado? ¿Y cómo él estaba allí como motivado o involucrado? ¿Cómo él transmitió? ¿Qué recibió Pablo? ¿Misericordia? ¿Gracia? Recuerda que en otro tiempo, ¿qué él era de la iglesia? Perseguidor. Y recuerda que Pablo, aunque siendo muy instruido, el Señor tuvo que ir y llevarlo y capacitarlo para entender su plan, ¿sí? Y por eso él escribía todo lo que escribía. El siguiente, por favor, Estela. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba preso por una razón específica que aquí denomina esta causa. Se trataba de exponer al mundo romano de su día el secreto más grande de la historia. Esta causa era para él, como ahora lo es para nosotros, el objetivo de su vida y aún la razón para su cautiverio. Entonces, ¿el objetivo de nuestra vida cuál es? Pregunta, si usted se hace esa pregunta. Venimos a la iglesia a aprender del Señor, pero lo principal es llevar el Evangelio. ¿Quién necesita el Evangelio? Todos. Miremos los más cercanos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos ganado un alma para el Señor? ¿Qué se siente cuando usted le comparte a alguien y alguien dice, ¿sabe qué? Gracias por conocer, permitirme conocer a Jesús. Eso nos debe motivar a avanzar. ¿Y qué pasaría si dijéramos, bueno, guarden sus Biblias cada uno? Ustedes cogen por esta cuadra y nosotros cogemos por esta. Nos vemos en 20 minutos acá. ¿Estamos listos? Ya tenemos el plan de salvación para poderlo compartir. ¿Qué pasará? ¿Tendré pena o vergüenza? ¿O de pronto me incomodo? Estamos en la ciudad, pero ¿qué pasa afuera? Y cuando hablamos de que es un objetivo y que es algo primordial, ¿qué debemos nosotros hacer? El Señor nos demanda a nosotros que hablemos de Él a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ustedes nos creen que como iglesia nos está haciendo falta eso? ¿Que nosotros estemos compartiendo el Evangelio? Cuando eso no sucede, es como cuando una persona quiere tener familia y no puede. ¿Cómo se le dice? Estéril. Es una persona que no puede multiplicarse, que no puede tener descendencia. Y eso para los judíos y para ellos eso era como una maldición, ¿no? Se sentían avergonzados.
Y vemos el caso de muchas mujeres allí que le pidieron al Señor. La siguiente, por favor. Si no hubiese sido por la seguridad que tenía de estar cumpliendo la voluntad de Dios, la cárcel hubiera sido una aberración y no un motivo de gozo. ¿Cómo ven ustedes eso? Cumplir la voluntad de Dios. Cuando hablamos de cumplir la voluntad de Dios, es cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y estamos haciendo nuestro trabajo. Usted mismo lo puede saber. No, puede ser, o tal vez a medias, o tal vez no hemos empezado, o tal vez estamos dormidos. Pero usted no tiene que mirar al otro, usted tiene que mirarse a sí mismo y decir, es, mire, ¿cuántas personas he ganado para Cristo? Estoy cumpliendo con mis diezmos, estoy llegando a los servicios, me convertí en un cristiano de domingo a domingo, me siento mal, no tengo nada, allá no dan nada. Y si uno se mira para adentro, ¿qué es lo que uno va a encontrar? Que hay cosas que delante de Dios no están bien, empezando por nuestra relación con Él. Por esta causa, y Pablo estaba prisionero, y dice que él, aunque estaba preso, estaba motivado, escribiendo su carta, dice, uy, no, esto lo van a ver los de la iglesia de Éfeso, yo los conozco, esa gente es que cree mucho, tan pronto reciban la carta, la van a compartir con otros, y otros van a creer, yo me muevo a seguir escribiendo, capítulo 1, voy terminando, y ahí escribía, y el Señor le iba hablando y le iba mostrando. Cuando usted recibe una carta, cuando la recibía, ¿usted cómo se sentía? Usted sentía y leía esa carta y ahora tiene el internet. Pero no sé si usted tenía la costumbre de que en su carta usted escribía y usted le echaba alguito, colocaba flores o una foto, y la gente se motivaba, se comunicaba y esperaba horas, meses tal vez para recibir esa carta de por allá bien lejos. ¿Ya llegó carta? No, no ha llegado. Y cuando usted la recibía se sentía motivado. Esa era la motivación que tenía Pablo. ¿Cuál era? Decir de que él quería que otros llegaran a conocer de Cristo. Pablo, en cambio, era prisionero de Cristo por vosotros, es decir, a causa de vosotros o en favor de vosotros, él sabía quién era, quién lo había llamado y qué debía hacer. Bien importante eso. ¿Quién lo había llamado? Mismo Jesús. ¿Qué debía hacer? ¿Qué le encargaron a Pablo? ¿El ministerio a quiénes? A los gentiles. ¿Qué debía hacer? ¿Poner su vida en riesgo? Claro, claro que sí. Lo apedrearon. Muchas veces tuvo pelea, lo picó una culebra venenosa y la gente dijo, no, este man se murió. No se murió. Hizo milagros, habló en lenguas. Bueno, hizo muchas cosas maravillosas, pero tuvo que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Qué debía hacer? Pablo se apoyó en la gracia de Dios por la cual había recibido la revelación, el contenido y también la capacidad para predicarla. La proclamación. Pablo se apoyó en la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir de eso, hermanos? La lección se explica por sí sola. La exhortación, que no pasa primero por el que ministra, no llega a destino y es solo un ejercicio de sacar la Biblia y hablar al aire. ¿Qué creen que dice eso? Cuando él dice que se apoyó en la gracia de Dios. Pablo enseñaba a los efesios con su ejemplo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos que otros lleguen, si queremos que nuestra familia llegue, ellos tienen que ver algo diferente a nosotros. Yo no sé si usted tiene una causa en común. En la iglesia la hemos tenido. ¿Ustedes lo recuerdan? Nómbreme una. Para los que llevamos mucho tiempo acá. Una sola causa, por ejemplo. ¿Escuchar el termómetro? ¿Sí les suena algo el termómetro? Las sillas que es donde ustedes están sentadas. Las columnas. Durante muchos años todos estuvimos trabajando bajo un solo propósito. Hoy en día no lo estamos haciendo, pero debemos hacerlo. ¿Por cuál sería la mejor causa? Para que otros lleguen a conocer a Cristo y empezar a evangelizar el barrio donde estamos. ¿Qué pasaría si nosotros lo hiciéramos todos en conjunto? ¿Qué creen que pasaría? El Señor se agradaría, nos contestaría. Y eso es lo que dice al final. Si solamente abrimos nuestra Biblia y lo leemos y lo dejamos al aire, la palabra de Dios no vuelve vacía, podemos decir, pero no es el objetivo. Yo me siento con la persona, yo le explico la palabra, yo escucho sus preguntas, oramos juntos, leemos la palabra, lo visito, lo traigo como a un bebé, lo alimento, y la obra de Dios, el Espíritu Santo, entra en su corazón, renueva ese corazón y luego lo tenemos aquí sentado y hará la misma obra con otra persona. Por eso Pablo estaba diciendo que aunque él era preso, pues no era preso de los romanos o de los de Éfeso, sino de Cristo.
¿Cuál fue el método que él utilizó? Que por revelación me fue declarado el misterio. Antes de entrar en explicaciones más detalladas, Pablo se asegura de que conocía el tema y de que comprenderían que ellos eran los destinatarios de la gracia divina. ¿Qué es la gracia? Pues es un tema extenso que podemos hablar. Pero en conclusión, la gracia nos habla de que recibimos algo que no merecemos, que es lo que Dios hizo, que es su misericordia. ¿Usted ha recibido esa gracia? ¿Qué hemos hecho con ella? Realmente, cuando vemos que no cumplimos, cuando estamos realmente en otras circunstancias, en otras situaciones que el Señor no espera de nosotros, olvidamos todo eso que hemos recibido de Él. Y eso de recibir del Señor, ¿qué significa? ¿Para qué cree que el Señor nos ha entregado las cosas? Para que nosotros estemos atentos. En Efesios capítulo 3, vamos a ella. Antes de continuar, Efesios 3, vamos al 3. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuándo le fue declarado el misterio? Pues no lo sabemos. Pero Pablo había sido llevado a ser adoctrinado por allá. Nos habla en el libro de Gálatas 4:4. ¿Sí? Y en alguno de esos momentos el Señor le tuvo que haber revelado. ¿Qué pasa cuando usted tiene un secreto? ¿Lo guarda fácilmente o como que casi explota? No hable, quédese callado. Ese secreto no lo puede saber nadie. Y dice que él allí, que le fue revelado a él. Dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Cómo voy a hacer? Él se apoyó en la gracia de Dios. Él había recibido de la gracia de Dios. ¿Quiénes eran los destinatarios? Los mismos gentiles, los de Éfeso. Cuando usted recibe eso como un regalo, pues usted simplemente lo recibe, porque usted no puede pagar por él. Por eso nosotros vemos en Efesios que dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede comprar la salvación, porque el único que lo hizo posible fue Jesús, por gracia, por su misericordia. Por eso cuando uno va a compartir del Señor, estamos hablando de que es algo tan sencillo, pero tan complejo para que la persona lo reciba. Nosotros queremos hacer parte, queremos tener el control, queremos pagar por eso. Y no podemos hacerlo, porque Dios lo hizo, fue por gracia. ¿Qué más nos dice? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio de Jesús no se había dado a conocer. Todo el tiempo atrás del Antiguo Testamento se había hablado, pero no se había revelado. Administración de la gracia. Fue una bendición especial que Pablo había recibido al ser comisionado con la predicación del Evangelio. El misterio de Cristo, que era el modo de realizar la unión de judíos y gentiles en Cristo. Recuerda que utilizamos una palabra hace 8 días de hablando de hostilidad. ¿Qué pasa si hoy en día nosotros tuviéramos un grupo de personas así por las cuales nosotros teníamos que traer a Cristo? Piense por un grupo: ladrones, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Usted recibió allá el encargo del Señor. Vaya y hábleles. Búsquelos y tráigalos. Uy, no, esa gente no merece eso. Hacen unas cochinadas. Yo soy mejor. ¿Quién le dijo a usted? Hay personas que tienen ese ministerio y que los aman. Pero Dios nos habla de que esa es la condición en que nos encontramos. Dice que Él espera que nosotros podamos compartir. Y es lo que nosotros no hemos hecho. Muchas veces nos quedamos callados cuando vemos situaciones. Y por ejemplo, hoy en día vemos situaciones tan terribles con los niños, ¿no? El presidente de Colombia le dijo al general de la policía: tiene hasta el domingo para capturar a esos asesinos. Ayer en el periódico, en El Tiempo, dijeron que habían capturado a los presuntos que habían sido. ¿Qué creen que merecen esas personas y qué se les debe hacer a matar 4 inocentes?
pagan su pena y se van. Y no pasó nada. Cuatro criaturas. Cuando hablamos de que eso es lo que el mundo está sucediendo y de lo que está pasando, pues usted y yo no podemos quedarnos callados. Tenemos que interceder por esta nación. Tenemos que hablar del Señor. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es eso? Ese es el misterio revelado, ¿sí? ¿Qué significa ser copartícipes? Nosotros tenemos esa herencia, ese derecho. Y se nos fue el tiempo y no puede terminarles de hablar de eso, pero ¿cuál es la idea? Antes, en el pueblo de Israel, ellos heredaban la tierra, ¿recuerdan? Que a Abraham, ¿qué le prometieron? Canaán, ¿cierto? Ellos la iban a recibir. Hablaban de la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? El hijo mayor, varón, recibía la herencia de su papá. Pero en muchos casos, nosotros ¿qué vimos con David? ¿Qué vimos con Salomón? ¿Qué le pasó a los hijos? No pudieron recibirla, porque los hijos no se portaron de la forma como debían recibir. Hoy en día usted y yo recibimos esa herencia, no por derecho propio, por ser parte de su pueblo, sino por adopción, por Jesucristo, por lo que Él hizo por usted y por mí. En conclusión, ¿cuál debería ser nuestra motivación en esta mañana para que nos vayamos esta semana? Saber que si Cristo hizo eso por mí, y hay otros que lo necesitan, que ellos también lo reciban. Solamente entregue el tratado, hermano. Solamente compártale del Señor, que el Señor hará el resto. Y si usted quiere ir un poco más allá, invítelo a la iglesia, ¿sí? Si usted quiere ir un poco más allá, gástele un poco de tiempo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra meta como iglesia? Tener una causa en común. ¿Cuál es esa causa? Llevar el Evangelio. Si nosotros tuviéramos ese termómetro, dijéramos, mire, vamos a ganar 10 almas en el año, ¿quién está interesado? Levante la mano. A ver si no seríamos todos los interesados. Nos faltan 3, hermanos. Sigamos trabajando y aquí los vamos a tener, presentárselos al Señor. Sigamos leyendo ese capítulo 3, por favor, para el próximo. Y a ver cómo nos rinde un poquito más. Nuestro hermano Fabio tiene un anuncio, entonces, ¿qué nos puede decir? Hermanos, este es básicamente para los caballeros, pero también queremos que las damas se involucren con sus caballeros y nos colaboren también en esta encuesta que vamos a hacer hoy. Es una encuesta muy pequeñita, pero que la iglesia quiere hacerla porque de verdad que estamos preocupados por la inactividad de nosotros los caballeros. Pero hay que tener en cuenta que los caballeros son varios grupos de hombres que estamos acá en la iglesia, unos mayores que han quemado muchas energías hasta hace unos años, y otros jóvenes que parece que son muy sardinos y no se involucran como caballeros. Entonces la idea es que conformemos un grupo de caballeros de diferentes niveles de edades, por decirlo de alguna manera, pero que empecemos, como decía el hermano Humberto, a trabajar, porque la palabra de Dios es un propósito de nosotros divulgarla, pero no estamos haciendo eso. Entonces es preocupante porque nos estamos convirtiendo en esos siervos que recibieron un talento y lo escondimos. Entonces lo escondimos y estamos ahí esperando seguramente que produzca frutos enterrado. No queremos que eso suceda, que la iglesia realmente produzca lo que debe producir, y quienes están llamados a eso pues somos nosotros, caballeros, damas. Las damas son unas trabajadoras incansables, pero nosotros estamos como muy dormidos, hermanos. Yo de verdad que en el amor de Cristo siento una preocupación muy grande, porque uno quisiera hacer muchas cosas, pero como que no encuentra apoyo por parte de sus congéneres, y eso es preocupante, ¿verdad? Entonces vamos a entregar esta encuesta, es muy cortica, pero se requiere de que sea respondida con conceptos muy concretos. No es un sí, un no, sino una razón que realmente
contribuye a orientar el proceso que debemos vivir los caballeros en la iglesia. Entonces va a entregársela, por favor, para que la respondamos en unos 3 minuticos, la recogemos, la tabulamos y entonces estaremos comunicándoles por teléfono, por internet, a sus correos, cuáles son las mejores opciones para ver quiénes empiezan a participar. Acuérdense que hay unas palabras, una frase de un personaje en la historia de la humanidad que dice que la historia no espera a nadie. Y efectivamente la historia no espera a nadie. Vamos a empezar a trabajar con 4, 5, 6 o con los que se pueda, pero vamos a hacerlo. Porque no podemos esperar más. Llevamos ya un tiempo y como que no avanza y vemos con tristeza que todos los días se habla de que las bancas están desocupadas, que mire que apagando incendios, aquí el pastor todo preocupado, hagámonos aquí adelante porque eso se está viendo mal. Bueno, a trabajar, hermanos. Entonces voy a entregarles esto con todo el cariño del mundo, pero con el deseo de que esto realmente sirva y empiece a funcionar. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Como ustedes recuerdan, hace 15 días recogimos la actualización de datos para la membresía de la iglesia. Hay unos hermanos que no diligenciaron sus datos completos, entonces ahorita vamos a estar aprovechando pues que van a estar diligenciando las otras encuestas para devolverles sus encuestas y que diligencien los datos que faltan. Quisiera que me levanten la mano las personas que no han diligenciado este año el formato. No, a Maribel ya se lo llenaron. Listo, ya les entrego. Gracias. Thank you.